Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo, avui des del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània, aquí a Tarragona, perquè a partir de divendres comença un nou gran esdeveniment esportiu. Es tracta, per una banda, del Campionat Absolut de tennis de taula, però també de la Copa del Rei i de la Reina. Per parlar-ne, per una banda, m'acompanya un ja repetidor i conegut de La Furgo, el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, bona tarda. Bona tarda. I, per altra banda, el president de la Federación Española de Tenis de Mesa, el señor Miguel Ángel Machado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me cambio al castellano porque así nos entendemos todos, aunque le hable primero al conseller. ¿Qué representa para Tarragona el hecho de acoger este campeonato? ¿No? Es uno más de estos grandes eventos deportivos que desde el ayuntamiento se pretende, ¿no? Como fue, por ejemplo, la minicopa ahora hace unos meses. Bueno, es seguir en una línea en la que hemos creído desde el principio, que es la de que Tarragona tiene una capacidad de organización a nivel de eventos deportivos alta, y en la que apostamos realmente por tener un par de eventos muy grandes, complementarlos con muchos eventos un poco más pequeños. Y cuando vimos la posibilidad de que este año pues viniera el tenis de mesa con todos sus campeonatos y el Copa del Rey y de la Reina, pues lo vimos muy claro. Hablamos con la federación, tenemos muy buen feeling, vimos a mes que nos encajaba perfecto en cuanto a fechas, así que lo intentamos, ha salido bien y espero que ahora que empieza la competición sea lo más bonito de todo, ¿no? Todo lo previo ha sido trabajar, muy agradecido a la federación, a la diputación que hemos hecho un equipo yo creo que muy bueno, y ahora nos toca que todo vaya bien, ¿no? ¿Es un paso más para situar Tarragona en el mapa, en el ámbito deportivo? Sí, yo creo que ya empezamos a estar en el mapa. Yo creo que tanto la minicopa como este evento nos va a servir como para afianzarnos, y la verdad es que cuando empiezo a moverme fuera de Tarragona, la gente ve a Tarragona como un destino buenísimo a la hora del turismo deportivo, bien comunicado, buen clima, buenas instalaciones, así que vamos a seguir apostando seguro porque creo que es beneficioso para todos, ¿no? Y me voy ahora con el señor presidente de la Federación. ¿Por qué desde la Federación de Tenis de Mesa se escoge Tarragona? Y no es la primera vez que se hace, porque en 2019 la ciudad ya había acogido estos campeonatos. Sí, concretamente en 2019 tuvimos todos los campeonatos de España, todas las categorías, y fue un éxito de participación, y la verdad es que la gente se fue muy contenta y ya nos venían reclamando un poco cuándo volvemos a Tarragona, ¿no? Se ha dado este año el momento adecuado, nos pusimos en contacto con Berni, con el ayuntamiento, ofreciéndole un evento distinto al que ya traímos en 2019, como ha sido la Copa del Rey, la Copa de la Reina y el torneo estatal de todas las categorías, desde la Benjamín hasta veteranos, incluyendo discapacidad física y discapacidad intelectual. Vienen los 48 mejores jugadores de cada una de las distintas categorías, y también el Campeonato de España Absoluto en categoría individual y dobles mixtos. Y la verdad es que, bueno, nos pusimos en contacto, como te he dicho, con el ayuntamiento, presentamos un dossier y rápidamente, bueno, pues recibimos la aceptación por parte del ayuntamiento de que podíamos celebrarlo en las fechas que teníamos marcadas dentro de nuestro calendario anual de competiciones. Y la verdad es que muy contentos de volver a Tarragona y de que nuestro deporte, en este caso los aficionados, los deportistas, los familiares, puedan disfrutar de estas magníficas instalaciones y de este magnífico territorio, ¿no? ¿Es este campeonato de tenis de mesa o este evento el más importante a nivel anual para la federación? Bueno, a nivel de títulos se puede decir que sí, ¿no? Porque al disputar el Campeonato de España Absoluto, que es el título más importante que un deportista puede conseguir dentro de la federación, y la prueba de equipo, la Copa del Rey o la Copa de la Reina, yo creo que sí, que es el torneo más importante que la federación organiza anualmente. ¿Cuántos deportistas van a pisar, bueno, a partir de este fin de semana y durante 15 días? 10-15 días, este Palau d'Esports? ¿Cuántos deportistas? Sí, concretamente en total vamos a tener más de 1.100 deportistas, los que van a pasar por aquí desde el 23 de febrero al 3 de marzo, tanto en categoría, como te he dicho, masculina como femenina, en las distintas pruebas individuales, de equipos, dobles mixtos, y personas con discapacidad física e intelectual, ¿no? Aquí vamos a tener a deportistas que van a estar posiblemente en París 2024, en los próximos meses, en agosto y en septiembre, en la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pues posiblemente aquí va a haber deportistas que con toda seguridad van a estar en París. O sea que yo creo que el nivel el máximo que se pueda dar en nuestro deporte, tanto en la prueba de individual como en la prueba de equipo, y la verdad es que yo creo que vamos a disfrutar de un tenis de mesa de un alto nivel. ¿Qué hace atractivo al tenis de mesa como deporte? ¿Por qué debería la gente, a lo mejor que desconoce el deporte, venir a disfrutar de este evento? La verdad es que el tenis de mesa es un deporte muy complicado de practicar. Según estudios de la NASA, es el segundo deporte más completo y más difícil, ¿no? No es lo mismo ver un tenis de mesa en televisión que verlo presencialmente. Yo creo que las áreas de juego aquí que vamos a poder presenciar, donde la federación cuida al milímetro el detalle de todo, estamos utilizando material reciclado, tinta ecológica, estamos siendo una federación pionera en cuanto al tema de la sostenibilidad también, para evitar que el tema de la huella de carbono, pues aportar todo lo que podamos desde la federación. El concentrar estos eventos en un único evento durante tantos días, pues también hace que la gente se tenga que desplazar menos. Hacemos todo lo que podemos también desde la federación para contribuir en tener cada día un mundo más sostenible, y la federación, pues como te he comentado, aporta su granito de arena con este tipo de eventos que ya digo que cuando la gente venga pues va a poder presenciarlo, y la verdad es que espectacular el ver los deportistas a 8 o 10 metros del fondo de la mesa de romper bola con una espectacularidad increíble, ¿no? Y luego la retransmisión también de los eventos a través de Teledeporte, la Copa del Rey, la Copa de la Reina. Yo creo que la verdad es que bueno, va a quedar todo muy bonito, y yo creo que, y espero y deseo que todos los visitantes que haya fuera del territorio catalán y que nos van a visitar durante estos días, que van a venir equipos de todo el territorio nacional, pues puedan disfrutar y de estas magníficas instalaciones que Tarragona tiene, que como ya he dicho, ya disfrutaron algunos, otros no, posiblemente no estuvieron, y ahora se incorporan a nuestro deporte y van a poder disfrutar de ellas, y espero que con éxito, ¿no? I per tancar, m'entorno per últim cap al conseller. Hem dit que sí, és el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, però també és el conseller de Turisme Esportiu. A nivell de turisme deportivo, ¿qué puede suponer este evento para la ciudad y para la demarcación? Bueno, como bien ha dicho Miguel Ángel, el hecho de traer más de 1000 participantes va a arrastrar mucha gente también, ¿no? Mucha gente acompañante, familiares, gente de los clubes que vienen aquí, y esta gente estos días que van a estar aquí, van a estar moviéndose por la ciudad, pernoctando aquí, en nuestros restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que es más parte turística, ¿no? Parte del turismo, no tanto de la competición, que es lo que llevamos desde Federación y desde Patronato de Deportes, esta parte que afecta más al turismo deportivo, la llenamos por completo, y más en una época, una temporada baja para muchos de los hoteles y la restauración, porque es un mes de febrero en el que muchas veces no hay demasiada actividad a nivel turístico. Entonces, dar 10 días a una ciudad con tanta gente que va a venir, para ellos es un lujo, para nosotros además supone un lujo deportivo, así que, bueno, un win-win, estamos muy, muy, muy contentos de que estén aquí. Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquest divendres, aquest campionat absolut de tenis de taula aquí al Palau d'Esports de l'Anella Olímpica, que durarà entre 10 i 15 dies, i també es farà la Copa del Rei i la Copa de la Reina. Convidem a tothom que ho vingui a veure i a conèixer, si no el coneixen, un esport nou, i a gaudir de veure esportistes d'èlit. Moltíssimes gràcies per una banda al conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, y por el otro lado también al presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, i nosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu!